Vamos a empezar eh, con la mesa de patrimonio, cultura y patrimonio. Muy buenos días con todos. Mi nombre es Sebastián Cornejo. Yo represento a la Cámara de Turismo de Rumiñahui y también tengo un microemprendimiento en las faldas del Pasochoa, que es la Finco Hotel Cotopaxi Pungo. Eh, Estoy muy honrado por representar a la mesa de turismo y tratar de compartir las ideas que se han expuesto en esta mesa. En esta mesa básicamente se ha hablado de la integración, de la integración de la provincia de Pichincha en el producto turístico, cultural y con una protección medioambiental, ya que sin la defensa del medio ambiente, de los servicios de calidad será muy difícil salir adelante. Nuevamente, tomando las palabras de la prefecta, la uh, señorita Paola Pavón, el turismo en la pospandemia será una actividad socioeconómica importantísima, y especialmente el turismo en las áreas rurales. Y es por eso la gran importancia de crear y desarrollar productos turísticos en los que ya está trabajando el Consejo Provincial, en corredores turísticos a los distintos volcanes que rodean la ciudad de Quito, en la creación de rutas circulares carro carrozables que logren integrar la actividad turística, medioambiental y cultural de las distintas parroquias y cantones que forman la provincia de Pichincha. Esto tiene que ser hecho con un respeto a la medio, al medio ambiente, con una calidad alta y con un mecanismo de educación y de concienciación al, al pueblo ecuatoriano, al turista en general nacional y extranjero de los valores, de los inmensos valores que tiene la provincia de Pichincha, que tienen que transformarse en proyectos y así colaborar con la economía de, los, de las distintas poblaciones eh, que forman la provincia de Pichincha. Otro de los aspectos que se ha dado mucha relevancia en, en las discusiones, son estas mesas de participación ciudadana, en la cual nosotros, las personas que, están, que vivimos en la provincia del Pichincha, podamos expresar nuestras aspiraciones, nuestras observaciones, nuestras críticas constructivas a la autoridad que es la que va a conducir los destinos y el éxito, el fracaso de una, en este caso de la provincia de Pichinche. Y le hemos dado mucha importancia a esta, eh, estos procesos, a estas mesas en las cuales podemos tener esta relación. Creo que de este modo eh, resumido cuáles son las aspiraciones de la mesa de Turismo, de Cultura y Medio Ambiente de la provincia de Pichincha. Sí, cuando hablaba de integración tal vez me faltó explicar que lo importante es una cooperación entre los municipios, ya que es muy difícil, especialmente en la parte turística, establecer la diferencia de los límites territoriales y políticos. Uno no sabe cuándo pasa del cantón Cayambe al cantón eh, Quito del cantón del distrito metropolitano a Ruñau y a Mejía, etcétera. Entonces lo importante es una integración y una articulación de los trabajos de los distintos cantones, incluso para no duplicar esfuerzos y no desperdiciar recursos. Vamos a continuar entonces con eh, la mesa de derechos e igualdad. Nos hicimos dos preguntas principalmente y dentro de ellas era, ¿cuáles son los procesos, proyectos que conoce usted del gobierno de la provincia de Pichincha en este eje de derechos? Y en ese sentido nuestros compañeros nos decían la legalización de las tierras, qué importante es cuando se tiene una propiedad tener la conciencia y tener sobre todo el derecho de decir, esta es la tierra y en base a eso vamos a poder producir y vamos a poder hacer que la provincia sea más en este caso dinámica económicamente. También nos decía que los levantamientos topográficos, los títulos de propiedad han ayudado a la producción agrícola. El proyecto Guarmi Pichincha ha sido muy importante y significativo debido a que considera la equidad de género como un aspecto muy importante para la prevención de la violencia de género y sobre todo para el conocimiento de los derechos de las familias y de las comunidades y partiendo de eso, decimos cómo podemos exigir derechos si ni siquiera los conocemos. Y aquí ha sido un trabajo muy importante que han venido realizando cada una de las personas que forman parte del equipo de trabajo de la Prefectura. También mencionaron acerca del centro de mediación que soluciona los conflictos de las familias, conflictos de alimentos y entre vecinos, y que de esto se requiere una mayor difusión. Obviamente, nosotros consideramos y somos conscientes que en cada territorio van a haber problemas, pero si en esos problemas hay alguien que puede echar la mano haciendo entender y también generando este espacio de diálogo, es muy importante, porque estamos resolviendo conflictos que tal vez pueden mejorar esta situación de convivencia armónica entre los seres humanos y muchas de las veces entre el ambiente también. También mencionaron acerca de la atención de salud que fue fundamental la realización de las pruebas COVID, las brigadas médicas con respecto de esta pandemia que nos está azotando y nos está golpeando social, política y económicamente a la provincia. También los presupuestos participativos, que son proyectos ejecutados para mejorar la vialidad, que ayuda a la producción, en este caso, de las familias campesinas de la ruralidad en este caso de la provincia de Pichincha. También otro punto muy importante que en la mesa conocían es la lengua de señas, hablar de inclusión, trabajar en territorio con mayor difusión, sobre todo en los cantones que no, que no conocen ¿no? De, este, de este proceso. Partiendo de eso, eh, algunas recomendaciones que nos han, eh, en este caso, eh, consensuado, y esa palabra es... Conocer realmente lo que pensamos y lo que sentimos en base a las necesidades. Y partieron de la sensibilización a servidores públicos, la difusión de la lengua de sueñas, de señas también, la prevención de la violencia de género en el sector educativo, sobre todo en los jóvenes la necesidad de la inserción laboral y de la producción a los migrantes retornados, también el registro eh, sanitario, el acceso a microcréditos y sobre todo la inclusión a las tiendas Pichincha que ya se tiene como proyecto. También ayudar a mejorar la, en este caso educación de niños menores de 5 años y en tal sentido la nutrición. Y aquí un aspecto muy importante que decimos, ¿qué pasa si los niños y niñas de Pichincha no están bien nutridos? Estamos generando un riesgo, un riesgo que no solamente va a ser para esta generación, sino que va a ser para las, los futuros años. Tal vez ese niño que no está bien nutrido tiene el sueño de ser médico o de ingeniero o tal vez de abogado que va a ser un puntal fundamental para cada una de sus comunidades y de sus familias. Entonces, en este sentido, también esta observación que se ha podido realizar y que este trabajo tal vez no es competencia de la prefectura, pero tampoco se ha quedado de, las manos, de manos cruzadas, sino que se debe de hacer un trabajo articulado en territorio y así ir generando una red de inclusión, de derechos y de igualdad. Mencionaron también acerca de la disminuir los altos niveles de drogadicción de los jóvenes en las comunidades, también de fortalecer los centros tecnológicos, acceso a Internet, que aporta sobre todo a la educación virtual de niños y jóvenes. Como podemos observar, no solamente es del Internet o los equipos tecnológicos, sino de los profesores que tienen que tener la capacidad y la habilidad de llegar con el conocimiento, sobre todo a los niños que sí tienen esta posibilidad de conectarse. Pero también nos preguntamos, ¿qué pasa con los niños que están en las zonas rurales y no tienen una computadora, una tablet o un celular para poder recibir clases? ¿Qué vamos a hacer con ellos? Y digo, ¿qué vamos a hacer con ellos? Porque es una tarea de nosotros como comunidad y también del de Estado, que debe de garantizar los derechos de acuerdo a la Constitución, que fue una construcción colectiva de todos y de todas. También nos eh, mencionaron trabajar para la erradicación de la violencia geriátrica y en este sentido yo les eh, comentaba a mis compañeros y decíamos, estamos pensando solamente en nosotros, solamente estamos pensando en los adultos. ¿Y qué pasa con los adultos mayores y adultas mayores que entregaron su vida por las comunidades, que lucharon, que lideraron procesos muy importantes para nuestras comunidades? Ahora tal vez muchos de ellos estén solos o no tengan para comer, o tal vez estén pasando por problemas mentales muy serios. Y nosotros, los jóvenes, debemos de pensar en esas personas adultos mayores, porque vamos por el mismo camino. Y en ese sentido, una de las principales recomendaciones es que se pueda realizar proyectos integrales enfocados al cuidado de los adultos mayores en los territorios. Si bien es cierto, se tienen ejemplos en algunos cantones, pero no es suficiente, pero no es suficiente, porque vemos todavía que mueren adultos mayores solos y muchas de las veces las familias se dan cuenta que falleció después de dos o tres días, y eso no es vivir con dignidad. También nos eh, comentaban acerca de difundir los proyectos del GAD en los territorios alejados y no solamente concentrados en, en las zonas, en este caso, pobladas. ¿no? También eh, mencionaban que el proyecto... Eh, necesitamos un proyecto de uso adecuado del tiempo libre para niños, niñas, adolescentes, enfocados en temas de derecho, de género, de ambiente e incluso que ya desde pequeña edad vayan entendiendo cómo funciona eh, el tema de los emprendimientos. También los proyectos eh, con mujeres para generar alianzas. ¿Qué pasa cuando eh, una mujer es violentada? Muchas de las veces no toma la decisión de salir de su casa porque depende económicamente del esposo. Y en ese sentido, no podemos erradicar la violencia sin una verdadera independencia económica. Y nosotros hemos dicho, en los territorios existen... Eh, o están los bancos del barrio, las cooperativas de ahorro y crédito y las instituciones financieras que tienen grandes utilidades y que no están dejando esta responsabilidad y que no están aportando muchas de las veces a su propia comunidad. Y en este sentido hay maneras de aliarse estratégicamente porque ellos también tienen que cumplir los objetivos de desarrollo sostenible y cumplir esta responsabilidad social que tienen con cada uno de los territorios en donde están asentadas. Otro tema que propusimos también es que, qué pasa con la agroindustria que en la mayoría de cantones existe y hablando de la perspectiva de Pedro Moncayo, qué pasa con las grandes florícolas que llegaron en los años 80 y comenzaron a acumular la tierra, comenzaron a acumular el agua y también comenzaron a acumular las horas de trabajo de nuestros compañeros y de nuestros compañeros. La mayoría de la, de la población que trabaja en las florícolas son mujeres. ¿Y qué pasa con ellas que entran a las 6 de la mañana y salen a las 8 de la noche cuando es época de San Valentín y no tienen tiempo siquiera de ver a sus hijos, ni de saber si hicieron o no las tareas, si desayunaron, almorzaron o merendaron? Y en ese sentido, una de las propuestas, y como el COTAD lo dice, una de las principales competencias que en este caso tiene el gobierno de la provincia de Pichincha, es el tema económico y el tema productivo. Y se ha propuesto que esas empresas, esas grandes industrias también aporten con de manera financiera estos proyectos sociales sobre todo en cada una de las comunidades donde, en donde están asentadas no estamos satanizando la actividad económica y reconocemos que se coexisten entre la agricultura y en este caso la agroindustria pero también no queremos solo que nos dejen contaminando la tierra y el agua sino que también respondan por los niños por las niñas y por las familias que dependen económicamente de esta actividad y que las personas que trabajan ahí no mueran con cáncer sino que puedan tener alguna otra actividad, emprender o tener alguna otra oportunidad o condición para poder sobrellevar su vida. En este sentido también enfocados en los proyectos sociales, se ha mencionado que se necesitan unos centros de cuidado infantil y la apertura de en este caso para que los niños y niñas puedan tener la posibilidad de estudiar porque muchos de los casos vemos del ausentismo en las clases. Entonces, quisiera pedir un aplauso para el grupo que ha trabajado de buena manera y esto es en resumen lo que les puedo compartir. Vamos a continuar con el secretario, secretaria, relator de la Mesa de Infraestructura y Vialidad. Bienvenido. Buenas tardes a los presentes, felicitar a todas las mesas, un aplauso por favor a todos ustedes. Es la forma de trabajar y de ayudar a la prefectura para que la gestión de la prefectura continúe trabajando y mejore en los territorios. Mi nombre es Rosa Salazar, presidenta del Gobierno de Calderón. En la mesa nuestra estuvieron varios presidentes, estuvieron organizaciones en las que indicaron las necesidades múltiples que tienen las parroquias. En este momento nosotros lo que teníamos que trabajar es en las ideas, fuerzas que tiene que tener la, la provincia de Pichincha, qué falta por hacer, qué hemos dejado de hacer y qué les parece lo que hemos hecho en este año 2020. Felicitar a la prefecta, felicitar a las parroquias que han trabajado, a los presidentes, que sin presupuesto, que nos hace falta mucho, la prefecta le ha faltado el presupuesto, no le han entregado los gobi el gobierno central y a las juntas parroquiales el presupuesto mínimo que tienen no puede avanzar con tanto requerimiento que pide la comunidad. En esta mesa se indicó que... La unión del gobierno parroquial, gobierno provincial y gobierno municipal es importantísimo para que las parroquias avancen. No podemos dejar de lado a la comunidad. El aporte importante que hace la comunidad en la mano de obra es por eso que las parroquias continúan con la labor que están haciendo. Nosotros como presidente de juntas parroquiales y la prefectura y el municipio tienen que ir de la mano para llegar a muchas obras que necesitan los diferentes sectores de Pichincha. La mesa que me tocó la deliberación pública y evaluación ciudadana del informe institucional, infraestructura y vialidad, quedamos con las observaciones y sugerencias. Felicitaciones por el trabajo realizado por la prefecta y el viceprefecto. Un aplauso, por favor. Pero también la comunidad dice y los presidentes nos indicaron que, por favor, deje sentado esto, que falta, falta el mantenimiento vial. Es enorme la provincia de Pichincha y es necesario que continúe trabajando en el mantenimiento vial. La, la culminación de la vía Rumiñahui, también que por favor se culmine este tramo. ¿Se ha cumplido el mantenimiento vial por administración directa? Nos preguntan. Y eso sabemos que falta también culminar algunos tramos de mantenimiento. También indicaron continuar con los estudios de la segunda etapa del anillo vial de la ruta escondida, es importante para el turismo, es importante para la comunidad este anillo vial. Y por último, la vía Cascajo, acceso a la vía Rumiñahui, se considere en el 2022 la reunión de trabajo con el municipio. Igualmente prefecta, como gobierno de Calderón, solicito que por favor el anillo vial si continuemos trabajando que comprende la vía atahualpa la vía la vía para la mitad del mundo que es necesario hacer un anillo vial para nosotros terminar no es pedido de obra lo que se está realizando en este sector pero sí como recomendación que trabajemos en la en el anillo vial de la vía atahualpa y la y, el, y la PIO 12. muchas gracias a todos Bien, vamos a finalizar con la mesa de economía, producción y trabajo. Tuvimos eh, el tema de las canastas solidarias, que una de las acotaciones de nosotros como mesa fue que no, se coordinó, eh, no solamente con los, se coordinó solamente con las juntas parroquiales y los GAD municipales y se quedó pendiente a las organizaciones de economía popular para así llegar a más compañeras y a personas necesitadas. Se pide asistencia técnica de los compañeros de producción y eh, eh, en, en la parte de capacitaciones que no sea solamente virtual, sino que sea presencial. Acordémonos que en algunos sectores de toda la provincia no hay eh, acceso a Internet, por lo lejos de la... De la, de, del, del territorio, ¿no es cierto? Por lo extenso que es, entonces que muchas de las capacitaciones sean así. En fomento pecuario la falta de recurso humano por parte del gad eh, en el tema de clínicas veterinarias, donde se dijo que solo una persona estaba cargado, encargado de algún sector, igualmente en los otros sectores. Tal vez eh, la coordinación por lo extenso también del territorio. Eh, en apoyo a las finanzas populares, hemos recibido apoyos a las finanzas populares, sin embargo hay compañeras como en el tema de los mercados que no han recibido todavía este conocimiento y que pidió que se le incluya en el tema de finanzas populares. Cabe destacar que la mayoría de los emprendimientos eh, son eh, mujeres, entonces una atención especial al tema de género dentro de los emprendimientos y al apoyo que se está brindando, tanto en las cajas como en los emprendimientos. También tenemos acceso o queremos acceso a la comercialización, que ya lo hemos tenido con las tiendas Pichincha, según lo que se informó, pero queremos seguir en este ámbito de la comercialización. El compañero pidió eh, ferias comunitarias. Por el tema de la pandemia no hemos tenido ferias, pero podemos hacer unas ferias. Comunitarias sectorizadas o a la vez en una especie de intercambio. <coughs> Tenemos también en el fomento productivo eh, la, el consejo de los compañeros, que es mucho burocracia o mucha tramitología, dijo él. Porque eh, eh, para re recibir ciertos recursos siempre se necesita un ex extenso eh, tema de oficios y de. Y de a veces eh, no, no se tiene la la, la lo acordado en dentro dentro de desarrollo de emprendimiento tenemos que coordinar con los gad es importante coordinar gad provincial gad parroquial o gad cantonal para que los emprendimientos o las o dentro de todo de producción, lleguen a un buen fin. También es importante coordinar en las diferentes direcciones, como apoyo a la producción, economía solidaria, y hacer un solo eje o ser un solo complemento entre todas las direcciones para que todo funcione a medida de las necesidades de las comunidades. En cuanto al tema de riego, la verdad que el tema de riego es, es un tema que casi no conozco pero eh, vi la o se vio la necesidad de que las redes que son terciarias eh, falta todavía terminarlas también eh, capacitación en producción para después del tema de riego sí porque ya ya se está dando que hay muchas familias acotó la compañera que se van a quedar sin el tema de riego por el, por el tema de recursos también que eh, el proyecto de Callambe Pedro Moncayo es un gran proyecto, pero que falta culminar todavía. Que falta, que aunque se ha inaugurado cierta parte, falta culminar. Que hay las tuberías corrugadas no, no son las indicadas, que tocaría hacer un estudio y que eh, falta aún culminar. No solamente, como dijo la prefecta, falta todavía culminar ciertos procesos, que saben los compañeros de los diferentes sectores. Aquí están todos los nombres de las personas que de eso. En cuanto a nosotros, pues un agradecimiento a la prefectura, un agradecimiento al viceprefecto Alexander Tonalo por la oportunidad y hacer una manera diferente de, de, de esta rendición de cuentas, porque no se ha visto antes así. Y gracias a los compañeros, si faltó algo, compañeros, está en el tema, en el tema de las actas. Eh, el tema de riego es un, un tema súper extenso y que y que necesita súper atención porque va a dar, según lo que sé y lo que se dijo, a 10.000 familias directamente, va a llegar directamente a 10.000 familias. Entonces, eh, a los compañeros también de apoyo a la producción, muchas gracias, y a los de economía solidaria. Bien, compañeros, antes de finalizar, regálenme un minutito nomás eh, para algunas cuestiones. Primero, que eh, una vez recogidas las actas que ustedes tienen, eh, aquí se encuentra nuestro secretario de consejo, el doctor eh, Santiago Zurita, el secretario del Consejo Provincial, de la Cámara Provincial, y va a levantar el acta de todo este proceso de deliberación que luego va a ser colgado en la web, en la página web www.pichincha.go.es. Conjuntamente con el eh, documento de rendición de cuentas, y esa acta es eh, muestra de la actitud, digamos, de la apertura eh, y de la obligación que tiene el Consejo Provincial de añadir estas sugerencias al documento de rendición de cuentas que la prefecta va a exponer el próximo, la prefecta y el viceprefecto van a exponer el próximo 18 de junio en la rendición de cuentas a partir de las 4 de la tarde. Queremos...